to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Pero ¿qué pasa, otakus de la historia? Hoy estamos aquí para celebrar el especial 100 suscriptores que hemos llegado. Llegué un poco tarde, pero bueno, quería esperar a estar en este sitio tan especial como es la ciudad de Barcelona. Y hoy estamos en esta plaza de San Felipe Neri, en el barrio gótico, dentro del distrito de la Ciudad Vieja. Y os voy a contar algunas curiosidades históricas de esta plaza. Empezar diciendo que allí está la escuela de San Felipe Neri, que acaban de salir los niños, y detrás tenemos la iglesia de San Felipe Neri. Esta plaza fue construida encima del cementerio medieval de Montjuïc del Obispo, que fue destruido durante la Guerra Civil Española. Y hablando de la Guerra Civil Española, el 10 de enero de 1938, el bando sublevado dejó caer unas bombas en esta plaza que, al explotar, la metralla causó esos agujeros de esa pared que veis allí, que aún hoy en día se siguen conservando porque lo dejaron para como recuerdo y monumento de la Guerra Civil. Y bueno, pues ya veis que es bastante impresionante. Todo eso fue metralla, trozos de la bomba que al explotar salieron disparados y causaron esos daños en la pared. Ese bombardeo aquí también causó la muerte de 42 personas, la mayoría de ellos niños, que habían venido a refugiarse en el subterráneo de la iglesia. Bueno, ahora estamos aquí en la Sagrada Familia de Barcelona, el edificio probablemente más conocido y más importante de toda la ciudad. Fue diseñado por el arquitecto Antonio Gaudí y se empezó a construir en el año 1882, pero aún sigue en construcción, como podéis ver, por lo que lleva 141 años construyéndose y no se sabe cuándo se va a acabar. En teoría, cuando se termine, tendrá una altura de 172 metros y medio, pero de momento, contando la cima de la torre más alta, la altura es de 138 metros. Fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2005 y es uno de los mayores exponentes del modernismo catalán y la mayor obra maestra de Antonio Gaudí. Bueno, ahora estamos aquí en el Parc Güell, que fue otra de las obras de Antonio Gaudí. Se construyó entre 1900 y 1914, aunque no se inauguró hasta 1926, el año, por cierto, en el que murió el propio Gaudí. Como veis, es bastante bonito, un estilo modernista típico de Gaudí, con curvas y muy, bueno, muy típico de él. Como veis, detrás tenemos un plano entero de la ciudad de Barcelona, donde se pueden ver varios edificios bastante altos, el mar, el monte Montjuïc y la Sagrada Familia. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a like, comentar, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.